anhelamos adorarte. Levantamos nuestras voces y cantamos sin temores la promesa que nos une a tu eternidad. Y aunque la imposible.
Los que confían en el Señor son como el monte de Sion, que no se mueve sino permanece por toda la eternidad. Y los que muy buenas noches y bienvenidos a este espacio, entrando al séptimo día. Unos minutos que te ayudarán a reflexionar sobre el único día que Dios bendijo y santificó para ti desde el principio de los tiempos. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Marcos capítulo 2. Versículo 27. Bueno, para continuar la línea de lo que estuvimos considerando esta mañana, acerca de la manera como nos enseña el Señor Jesús a leer las Escrituras, a entender, a interpretar, a traducir. Pues hoy haremos en esta noche un paso más en esa dirección. Y aunque es viernes y estamos entrando al séptimo día, pues no es necesario que sea jueves para que en cualquier momento y todos los días estemos revelando diferentes grandes o medianos o pequeños misterios bíblicos. Aunque realmente no hay nada pequeño aquí. Todos son cosas grandes.
no por su tamaño físico, sino por lo maravilloso. Esto nos representa siempre motivos trascendentes para mirar y escudriñar cada vez con más atención y con más gusto y más disfrute la palabra escrita. Bien, en esta noche vamos a ver esto que nos ha repetido vez tras de vez la palabra, las canciones que han sido compuestas por nuestros salmistas, como cantadle a él, cantadle salmos y hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, buscad a Jehová y su poder. ¿Sí recuerdan? Ven, esas ya son casi retahílas, ¿no? Como Cristo viene, Maranata. O sea, se repite automáticamente. Entonces, queremos mirar un poco cómo nos dice Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11, buscad su rostro continuamente. Justamente ahí, después de cantad a Jehová, cantadle salmos, habla de todas sus maravillas. Entonces, después de ese corito que nos le puso música el hermano Nemesio, dice, buscad su rostro continuamente. Entonces vamos a considerar algo acerca de su rostro. Es muy interesante, bueno, su palabra en hebreo es paneh y su plural es panim. Es muy interesante, les decía, que más de 2000 veces aparece en la escritura para distintos aspectos de la palabra, de la revelación, y en todas ellas aparece solamente con el plural, panim. Este paneh en singular, panim en plural, viene del verbo paná, que es algo así como voltear, como cuando dice inclina tu oído para escuchar la oración. Entonces está volteando, está dejándose ver, ¿no? Pero vamos a trabajar para que se pueda trazar bien la línea, la diferencia que hay entre el sentido espiritual y el literalismo. Muy bien. Entonces, es panim cuando dice la escritura que el Ruaj HaKodesh de Dios se movía sobre la faz de las mayim, de las aguas, dice justamente la panim, o sea, sobre los rostros de las aguas. Lo dice en plural, no dice sobre el rostro, sobre la superficie, sobre la faz. La faz de las aguas. Entonces, la faz es lo mismo que en una persona, el semblante, su faz. Por eso cuando se pone una máscara, se pone un antifaz. Entonces, sobre la faz de las aguas es el panim, sobre los rostros de las aguas. Interesante, ¿verdad? Estos plurales que nos presenta la escritura. Entonces, Abraham se postró sobre su rostro, etcétera, etcétera. Todas las escrituras que dice que cuando el pecado estaba a la puerta en la experiencia de Caín y Dios le dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? O sea, tu faz, tu superficie, lo que se ve, tu rostro. ¿Ves? Ese es
Ese es el sentido. Este panim viene siendo la superficie de las cosas. Lo que hay sobre todo. Cuando se reencontraron Esaú y Jacob, después de que Jacob ha mentido y ha estafado y ha engañado a su padre y a su hermano, entonces después pues está lleno de temor. Y su hermano viene detrás de él y él dice, no, me va a matar. Y bueno, le envía embajadas de paz y regalos y cosas. Pero se encuentra con que Esaú viene a abrazarlo. Ya, ese es su hermano. Entonces Jacob le dice, bueno, no sé si mintiendo otra vez, porque es Jacob, suplantador, engañador, mentiroso, le dice que he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Uy, cuando pasó el susto, pasó la horrible noche de pensar que Jacob lo iba a matar. Entonces le dice eso, pero lo que literalmente le dice es, en plural, he visto tus rostros como si hubiera visto rostros de Dios. Panim, plural. ¿Sí? Ahora, pues las escrituras nos dicen que Dios es espíritu, que no nos hagamos imagen ni nos imaginemos nada respecto a Dios, porque Dios no es hombre para que mienta. Entonces, pues eso es claramente, Dios es espíritu. Y nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 18, bien clarito para que no haya lugar a interpretación. A Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ay, entonces el Padre era así, claro, el Padre es Dios, el Espíritu. Entonces tenía dos piernas y dos brazos. Es ver el poder, es ver el amor, es ver el Espíritu mismo que está en Jesús. No es ver la túnica, no es ver las sandalias, no es ver sus cabellos, no. A Dios nadie le vio jamás. Entonces, si Abraham estuvo almorzando con Jehová, a Dios nadie le vio jamás. Pero tantos vasos que se han encontrado con Jehová o con el ángel de Jehová. El mismo Isaías dijo, ay, soy hombre muerto porque siendo pecador mis ojos han visto a Jehová. No, a Dios nadie lo vio jamás. ¿Ves? Y Manoa y su mujer cuando estaban ofreciendo sacrificio, y les apareció el ángel de Jehová ahí sentado debajo de un árbol y les charló y después ascendió al cielo en una llama de fuego que del altar que ellos mismos habían encendido. Y dijeron, ay, nuestros ojos han visto a Dios, ahora moriremos. Y se ponen a pensar y dicen, no, porque mire, nos recibió el sacrificio. O sea que eso no quería decir eso, ¿o qué? Entonces ahí nos encontramos con una serie de disyuntivas
¿O está equivocado el Evangelio de Juan y a Dios sí lo ha visto mucha gente? Pues Moisés habló cara a cara con él. ¿O no lo ha visto nadie? ¿O con quién hablaron? ¿Con quién habló Moisés? ¿Con quién habló Abraham? ¿Con quién habló Manoah? ¿Con quién luchó Jacob? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué hay acerca de el rostro? ¿Por qué dice tanto la Escritura? Buscaré tu rostro. Y está el mandamiento. Buscad mi rostro y viviréis. En el libro de Shemot, Éxodo capítulo 33, vamos a ver desde el número 12 en adelante. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mire que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Esta es la porción de versículos desde el número 12 leímos hasta el 23. Verás mis espaldas, dice, pero lo ve pasar. O sea, de frente es mortal y de espaldas no es mortal. Hay algo que es el rostro de Dios, según este relato, que se denomina la gloria. Dice que pasará mi gloria. También haré, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, yo haré pasar todo mi bien. Y dice: no podrás ver mi rostro. Cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. Cuando pase mi gloria. Y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas.
Entonces hay algo que se denomina aquí la gloria, que la puede ver por la parte de atrás, pero no por de frente, porque moriría. Algo que produce muerte hacia adelante. ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Qué quiere decir? Pues solamente estamos leyendo, solamente estamos mirando. Lo tremendo es que a Dios nadie le vio jamás, dice el Evangelio de Juan. Entonces, o se olvidaron de esta porción. Moisés quiere saber quién lo va a acompañar. Dice, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y no me has declarado a quién enviarás conmigo. O sea, ¿quién va a estar con Moisés y con el pueblo? Moisés quiere que sea Jehová, que no le vaya a mandar mensajeros, ángeles, arcángeles, querubines. No, no, no. Quiere a Jehová ahí. ¿A quién vas a enviar? No me has dicho a quién enviarás conmigo. Y entonces Jehová le dice, mi presencia irá contigo. Entonces Moisés le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces, están haciendo referencia a la presencia. O sea, es la misma palabra que se utiliza, la misma de rostro, la misma que estamos estudiando todo el tiempo. Los panes de la proposición tienen esa traducción literal, los panes de la presencia. ¿Sí? Es panim, los panes de la presencia. Si tus rostros no van a ir conmigo, mis rostros sí van a ir ahí, yo voy a estar ahí. Pero rostros de distintas maneras, distintas expresiones. Vamos viendo ya el contexto. En repetidas ocasiones encontramos siervos de Dios, al mismo David en sus salmos, pidiéndole a Dios que muestre su rostro o que no esconda su rostro de él. ¿Ves? ¿Qué significa entonces considerar ese pané o esos panim? Ese paná, voltea tu rostro, voltéalo, porque si te está dando la espalda, es como, ¿qué significa en el plano terrenal? Decir, no, pues Dios me dio la espalda. Pues es una forma de te abandoné. Pero en el caso de Moisés, pues era para salvarle la vida, porque hay algo ahí que se denomina la gloria. ¿Qué era la gloria? No sé. Ustedes conocen el texto. Y la gloria de Jehová apareció en la nube. La escuchamos todas las mañanas. Del capítulo 16 del Éxodo. Entonces, ¿qué está sucediendo allí? Y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí, la gloria de Jehová apareció en la nube. Entonces, pues la gloria de Jehová no es el rostro de Jehová, es algo que aparece, desaparece, y si se ve de frente, mata, y si se ve por detrás, pues se puede ver. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la experiencia cuando nosotros estamos viendo la presencia de Dios en medio de la congregación, la presencia de Dios en nuestras vidas? Entonces, su fruto es vida y vida en abundancia.
no es muerte. ¿Cuándo la presencia de Dios significa muerte para nosotros? ¿Y en qué parte y en qué áreas? Pensemos. Si una casa está desordenada o está abandonada, tou, bou, desordenada y vacía, dejemos una casa sola. Con el paso del tiempo se llenará de insectos, de plagas, de cucarachas, de moscas, de ratones, ¿verdad? Entonces vamos a limpiar la casa para habitarla. Entonces tenemos que erradicarla. Tenemos que traer muerte para que haya vida. Muerte al hacer aseo, estamos matando gérmenes, estamos limpiando de microbios, de bacterias. Claro. ¿Por qué los protocolos de seguridad de sanitizar las personas, los vehículos, el calzado, ahora en este tiempo de pandemia, se está trayendo muerte para que haya vida? Para preservar la vida hay que matar algo. Matar la posibilidad de que lo que pueda ser infeccioso no te vaya a matar a ti. En ese mismísimo orden de ideas. Entonces, la presencia de Dios en medio del campamento, en medio de nuestra propia vida, puede ayudarnos a vivir. Pero viene una operación de muerte para vida. La Escritura dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Para qué? Para que lo espiritual trascienda y viva. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces, verdad digo en Cristo y no miento, que cada día muero, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Por ver la presencia, por ver ese panim, esa gloria de Dios en nuestra vida, poderla ver a cara descubierta, como considerando el rostro del hombre natural en un espejo, cara a cara, fase frente a fase, faz frente a faz. El rostro del hombre corresponde al rostro del hombre. Por eso es que día a día más personas de cualquier tipo de disciplina, de liturgia, se congregan, se conectan, escuchan y tenemos una hermosa comunión cada día. Independientemente si tú eres cristiano o si eres budista o si es el Islam tu culto o tu camino hacia Dios, si eres cristiano, católico, tantas personas de formación cristiana, evangélica, protestante, sean de una línea, de otra, independientemente, estamos encontrándonos en algo que trasciende. El vocabulario nos separa, pero en el espíritu nos encontramos. Claro, porque no hemos traducido el vocabulario. Tan pronto tengamos un traductor simultáneo como en las sesiones de la Organización de las Naciones Unidas, entonces tú hablas en tu idioma y el que escucha, escucha en su lengua. Y entonces podemos entendernos.
Pero claro, si oímos hablar Biblia, capítulo, versículo, pues ya empezamos como a pensar que hay un sectarismo y no lo hay. ¿Ves? Bueno, esta sencilla reflexión quería presentar a todos ustedes porque es tan importante el conocer acerca de Pané, de Panim, de los rostros de Elohim, de los rostros de los dioses, dicho textualmente. Pero ponemos muchas vasijas de agua o con agua en el suelo de nuestro patio de la casa, en el andén de donde tú vivas, y el sol se va a reflejar en todas las vasijas. Y veremos muchos soles reflejados, pero la realidad es que hay uno solo. Entonces, de eso se trata. Muchas experiencias, muchas, tantas que llegamos a pensar en todos los dioses y el mío es diferente del tuyo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la vida de Dios sea revelada en ti, en tu vida, cuando esto que hemos denominado el Cristo se manifieste, se revele, lo creas, lo percibas, lo vivas, entonces la unidad no será un lema, un eslogan, ni siquiera un objetivo, sino una experiencia. Estaremos manifestando ese uno que vamos a trabajar, ese uno que es ya no una doctrina, ya no una expectativa ni una teoría, sino hemos encontrado la esencia, el punto de partida y de llegada del camino de la espiritualidad, la unidad. Mañana nos encontramos en el devocional, esta noche un sueño reponedor de fuerzas para todos ustedes. Fuerte abrazo. Que confían en el Señor son como el monte de Sion, que no se mueve sino permanece por toda la eternidad, y los que esperan.